Estaba el avión de Luis Miguel en el mismo hangar, por teníamos nosotros, es cuando se usaban los aviones privados. Y entonces nos bajamos, no sé qué, y el manager de Luis Miguel me dice, oye, Patti, Luis Miguel está por irse en un vuelo y te quiere saludar. Yo ya lo había conocido años atrás en el Festival Acapulco, y Luis Miguel me tiró toda la onda, yo lo tengo que decir, me tiró toda la onda. Yo estaba de nuevo y le dije, oye, perdona, pero yo tengo un novio. Y entonces, después de este truene que tengo yo, después de eso, de un año después, me dice el manager, llegando en este hangar, yo no estaba con Javi, y me dice, oye, Luis Miguel te quiere saludar. Y yo, ok. Llegó mi venganza. Llegó mi venganza. ¿Y a qué venganza, no? Entonces, no cualquiera. Y entonces subo a saludar a Luis Miguel en el avión, súper caballeroso, súper lindo. Me dice, oye, no, es que me enteré que su avión venía aterrizando y por eso yo no podía salir. Y pues tenía muchas ganas de saludarte, hace mucho que no te veía. ¿Cómo estás? ¿Sigues de novia? Me dice. Y yo, ay, pues, ¿qué crees? No. Terminé con mi novio hace apenas unas semanas, y me dice, ¿ahora sí me vas a dar tu teléfono? Y le dije, ahora sí te lo voy a dar. Entonces le di mi teléfono y fue la primera vez que salimos. Salimos a cenar y cuando Javi se enteró, mira, güey, me rogó y yo regresé con Javi. Y fíjate que después te voy a contar que cuando Javi y yo tuvimos muchos truenes durante nuestra historia. Y en esos truenes, pues siempre, Miki me hablaba y me decía, vámonos a cenar, vámonos al cine, vámonos a esto. O sea, que Luis Miguel se enteraba que terminabas con Javier y aprovechaba y te llamaba. Un romance que pues va a pasar a la historia como de antología. Tu romance con Luis Miguel, ¿cómo lo conociste? ¿Cómo te conoció él a ti? Pues en Miami. En Miami me conoció. ¿En dónde? Me conoció en un festival de Raúl Velasco. Ahí tuvimos como una cercanía más precisa. ¿Él se acercó a ti? ¿Qué sí, te él dijo? No, no fui yo. No. No fui yo. Él fue, él se acercó. Y bueno, pues, no sé, me empezó como a ligar. ¿Y tú lo veías muy chavito? Yo lo veía chavito y decía, ay, qué lindo, qué guapo, porque era una belleza, ¿eh? Qué guapo, qué divino. Todo el mundo dice que la época, que tú agarraste a Luis Miguel en su mejor momento. Claro, y a mí también él, claro. Yo tenía 30 años. Más allá de la fama había como química, había como un embone muy especial entre él y yo, como seres humanos. ¿Te enamoraste de él? No te digo que me enamoré porque me daba miedo. Pero sí, lo quise mucho. ¿Él se enamoró de ti? No lo sé. Yo hablo de Miki muy lindo, hablo de Miki muy bien, porque la verdad Luis Miguel siempre fue un caballero, aunque era un chavito, siempre fue un señorón, una gente maravillosa. Y entre nosotros había mucha química. Quizás yo tenía 30, pero era muy inmadura, porque toda mi vida trabajé. Uh-huh. Y había partes de mi personalidad que no maduré. Creo que éramos, ¿qué te puedo decir? Una pareja, pues, que no tenía, yo no lo veía con futuro, pero el tiempo. ¿Por qué no lo veías con futuro? ¿Te daba miedo por la edad? Por la edad, sí. Y después conocí a Pedro y dejé a Luis Miguel. Pero entonces, eso obviamente pudo haber marcado, digamos, el antes y el después en la vida sentimental de Luis Miguel. Lucía Méndez, yo creo que sí tiene responsabilidad en eso. ¿Cómo crees? No creo. Yo no pienso que pueda haber sido tan importante para Luis Miguel. ¿Qué te enseñó? ¿Qué te enseñó Luis Miguel? Me enseñó que en realidad en la vida lo más importante es el sentido del humor. ¿Te hacía reír? Me hacía reír mucho. ¿Te lo has vuelto a encontrar después? No. Yo me siento afortunada. Fue una experiencia muy bonita en mi vida, conocer un hombre como él. Fue muy bonito, es una experiencia que me la llevo en el corazón, fue una etapa padrísima, y bueno, de esas cosas que pues que recuerdas con cariño, que fue divertido y que no todo el mundo vive y que de pronto, pues no sé, yo siempre he dicho, esto se lo voy a platicar a mis nietos, digo, fue corto, pero fue bonito. Y dice que no le molesta que la señalen como una de las muchas mujeres del sol. Bueno, es que es parte de, o sea, no porque digan las mujeres tiene que ser despectivo. Yo creo que todo está en la forma en la que tú veas las cosas o en la forma en la que te las pregunten, ¿no? Porque sí, digo, no fue una ni dos, tuvo muchas novias. Mejor que me deje fuera.
mejor. Pero es una parte importante en su vida, así que tienes que aparecer. Él también en la mía, pero ya sabes. O sea, no sé ni de qué me hablas, porque no me han hablado de eso, y espero que sea algo muy bonito, que sea algo bueno y que le vaya muy bien, obvio. ¿Son amigos? ¿Se pudiera decir que son amigos? ¿Mantienen comunicación? No, realmente no tengo mucha comunicación, pero le tengo mucho cariño y claro que somos amigos. De tu carrera y de repente dijiste, bueno, pues con permiso, muchachos, ahorita ya no me molesten, muchachos, porque cómo molestaba. Yo decidí hacer una pausa porque era tiempo para mí. Ya tenía mucho tiempo sin parar de una novela a otra, haciendo obras de teatro. Realmente no me había dado tiempo para lo que es lo importante que sueñas, que es tener una familia. Claro. Y en ese momento dije, bueno, voy a parar. Porque llegó el momento de enamorarme profundamente y de dejar todo. Claro que fue un momento difícil porque, pues, de la persona que yo me enamoré, ¿verdad? Que fue una cosa de la vida, así como así sucedió. Ni lo busqué, ni lo buscó, ni son cuestiones de destino y cuestiones de vida, porque tengo dos hijos, ¿no? O sea, nunca te vas a imaginar, nunca vas a programar, voy a tener dos. No pasa eso. Realmente las cosas se dan y fueron momentos muy hermosos, muy especiales. Y entonces, pues bueno, dejé la música justamente, lanzamos el disco, iba a todos los programas, pero los programas me atacaban un poco porque todo el tiempo querían hacer parodias de la relación y cosas de la relación. Y no me gustaba eso, porque yo estaba sacando un disco y parecía que ellos querían hablar solamente del romance, obviamente, pues entiendo qué es lo que les vendía a ellos, pero me sentí muy satisfecha de lo que estaba haciendo, disfruté y decidí parar. Y valió la pena, porque pues ahora tengo mis dos amores y la verdad es que fue un tiempo muy hermoso. Porque aparte yo creo que también todos ustedes tienen el derecho de vivir una historia linda, de pasarla... Todos en la vida tenemos el derecho de ser felices y de pasar la vida con quien te toca el destino, con quien tú eliges, con quien se cruzan los caminos. ¿Viviste el amor de tu vida? Por supuesto, ¿cómo no vivir el amor de mi vida si tengo dos hijos maravillosos? Me dicen, pero es que es una verdadera historia de amor. O sea, nunca me lo hubiera imaginado, Leo, no, yo lo sé. Si yo escribiera esta historia, sería un éxito. Es que, o sea... Porque fue muy hermoso, fue muy único. ¿Sí escribirías un libro? Pues tal vez escribiría un libro, pero... ¿Sabes que es una historia que guardo con mucho amor, con mucho corazón? Que quiero contárselas a mis hijos detalle a detalle. Claro. Cuando ellos tengan la edad y la madurez suficiente para entender lo que es el amor. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera de reflectores? Como 6 años. Unos 6 años preciosos y los mejores de mi vida en relación a familia, a que fueron los nacimientos de mis hijos, momentos únicos, ¿no? Podrás imaginarte. ¿Has vivido la desilusión? Sí, por supuesto. Pero me ha tocado vivirla más, no te hablo de desilusionarme de la persona que amas, te desilusionas más de la gente que está alrededor. Sí me decepcionaron muchos amigos y mucha gente, muchos que se decían amigos, pero pues no importa porque no son parte de mi vida. Desde antes... digamos, de tener hijos, yo tenía ya una vida artística y grandes amigos. Atravesé ese trayecto de mi vida muy especial y muy hermoso y llegaron más amigos, llegaron muchos interesados también, ¿por qué no? Y cuando yo finalizo esa relación, pues continúa la gente verdadera conmigo y los que se tenían que ir, pues adiós. Es más, les agradezco. Oye, deciré, pero yo te quiero preguntar una cosa. A ver, ¿realmente fuiste la novia oficial de Luis Miguel o nada más en la lista, larga lista del Sol de México? No, por favor, claro que sí. ¿Oficial? Sí. ¿Cómo llega a tu vida Luis Miguel? Por amigos en común. Estábamos en un lugar y él insistió en conocerme y bueno, y pasó y todo bien, pero eso hubo un tiempo prudencial. O sea, no fue que... Él me invitó a salir y ese día yo no podía. Pasaron unos días y era muy gracioso porque todas mis amigas me decían, ¿pero cómo que no puedes? ¿Cómo que escríbele? ¿Cómo no vas a ir? Y yo... Deciré, Luis Miguel es nuestro crush en la vida, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo es él? ¿Cómo te enamoró? ¿Qué te hizo que tú dijiste, sí, de aquí soy? Es un hombre, por supuesto, con muchísimo mundo por su carrera y por todo lo que le ha tocado vivir y es una persona con la que puedes, además del talento que todos conocen, que tiene una voz increíble, es una persona con la que puedes tener conversaciones muy,
muy ricas. O sea, puedes hablar de arte, de economía, de lo que quieras. Pero Desi, eso no nos interesa. No nos interesa saber si Luis Miguel lee la prensa. Siempre, lee la parte siempre huele muy bien. En todos lados. Sí, en todos lados. El mito del Sol de México es cierto. Es un hombre muy completo.